Hola, soy Santiago García Isler. Estoy en San Salvador de Jujuy, en el Festival Ventana Andina, con la película Abuelo de Pajarito. Rogelio siempre tuvo una vista muy aguda para ver, imaginar e investigar. Efectivamente, el periodismo de investigación en los años 60 se parecía mucho a una conspiración. El documental cuenta la historia de Rogelio García Lupo, que es un periodista argentino, periodista de investigación, que es mi papá. Además, siempre me pareció que había tenido una vida bastante cinematográfica, si se quiere, con ribetes de película. Y después también me pasaba que con él tenía una relación muy buena, pero con cierta distancia, porque no viví nunca con él. Cuando empecé como a cuajar la idea de hacer la película, empezamos a acercarnos bastante más, se fue como armando otra relación, digamos. Y al principio él estaba muy reacio a no solo hacer la película, sino a contarme qué cosas hacía. Al final se empezó a entusiasmar, sobre todo cuando le fui contando que había visto amigos de él, que son casi todos periodistas que salen en la película. Eso le dio como más seriedad al proyecto y entonces se entusiasmó él un poco más. Empecé a grabar medio anárquicamente antes de empezar como seriamente la película. O sea, yo creo que grabé un año de manera caótica y después 6-7 meses con un guión y con una manera más sistemática y otros 7 meses en el montaje, un año y medio, dos. Entrevisté primero a Horacio Verbisky, que trabajó con él en el año 69, en el diario de Ungaro. Después fui a México y entrevisté a Hellman, que digamos coincidieron también en algunas redacciones. A Osvaldo Bayer, que también son amigos desde, creo que desde el año 52, 53. Estuvo muy buena la presentación, muy agradecido con la invitación. Les gustó a las personas con las que después conversé, me manifestaron eso.